Dice, pasa de notación científica, ordinaria y viceversa los siguientes números. 3,456 por 10 elevado a 7. La notación ordinaria. O sea, hay que darle la vuelta a lo que explicaba antes. O sea, esto sería 3,456. ¿Y ahora cuántas veces corrió la coma? 1, 2, 3. Me quedan 4 más. 4, 5, 6, 7. Agarra la burribete. Esos son 34.560.000 euros. ¿Cuánta gente hay en España? Pues un poquillo más de esto. Es que si lo dices de esa manera no te van a entender. 5,86 por 10 elevado a menos 6. ¿Qué sería? 0, no, yo es que soy maniático, yo lo hago así. Tengo que correr la coma 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La coma queda aquí, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que la coma queda ahí, no aquí. Y luego otro cero hay que poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente. Excepto 6 veces. 6 times. 1,4 por 10 elevado a menos 3. Yo hago lo mismo. Pongo 1, 4 y ahora salto 1, 2 y 3. La coma y el 0. Y ahora le di la vuelta desde el 8 bien. 1, 2 y 3. Efectivamente. El 8 bien. ¿Qué número tan largo? 3,57 428 93 por 10 elevado a 4. Buah, qué tontería. Corro la coma 4 veces y me queda 35 742,893 y ya está. Fácil, ¿no? Otro número largo. No veo escribiendo. Es que tiene que estar escribiendo. Es que nosotros ayer tenemos clases de programación en Java y el tío se pone a escribir y nosotros tenemos que ir haciendo el programa conforme él lo va haciendo. Y no hay... No, espérate. No, espérate, no. Se lo va haciendo y nosotros lo vamos escribiendo, el que se queda atrapeo para él. Quiere decir que el tío espera si le dice, pero vamos, la gente de espabila, que no vea. Que si no te quedas atrás y no te enteras, tienes que estar atento. Y tú puedes decir, no, es que no se puede hacer a la vez, pues nosotros lo vamos haciendo a la vez, lo hace el profe, lo escribimos nosotros. Lo escribe otra cosa el profe y lo va explicando y lo escribimos nosotros y así. Continuo, vamos haciendo cosas. Esto sería 8,394898 por 10 elevado a 6. Chupado. 0,00. ¿Te vaya y vos? 7, no. ¿Cuántos ceros? Creo que hay 6. Yo voy a poner 6. Esto sería 3,45 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Pues me estoy corriendo para el otro lado. Luego, 9, 8, 7, 3. Y 5, 0. Pues esto sería 9,873 por 10 elevado a cuánto. ¿Y elevado a cuánto? 8. 8. Ahora la buena es 8. Muy bien. No sé, me lo he inventado. No tenía ganas de mirar el ejercicio. 10, 0. Entonces esto sería 4 por 10 elevado a menos 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto es un ejercicio típico. Estos son de la página.